El jugador de Atlético San Luis sub-20, Ian Legorreta, quien lamentablemente perdió la vida la semana. Ahí está el silbatazo inicial de César Arturo Ramos. Bienvenidos al fantástico mundo del fútbol. Bienvenidos al Viernes Botanero, la Liga MX, fecha 16 de la Liga Bancomer, BBVA Bancomer MX. En esta recta final. Arriba a Rangel y a Camilo. Es decir, tanto el Chimpa, que allá va por izquierda, como el brasileño Gio, tienen que bajar. Atención, el centro y el remate de Gigliotti. Conecta prácticamente en el área chica el argentino. Y la pelota se va por un costado. Ese es el chileno. Ya hace el recorte hacia el centro. A ver si puede sacar un buen servicio. Dávila levanta la cabeza, levanta la pelota. Atención con este remate. ¡Gol! Manos del Cel. Servicio perfecto para la llegada del Chapo Montes. El bajito de la cancha por arriba, remata de cabeza. Es la pelota hacia atrás con Jairo Moreno. La finta de Jairo Moreno, ya se quitó el primero. Se mete al área Gigliotti. Gigliotti dispara, Gutiérrez en el fondo. La buena finta y el recorte del Argesatlán del primero. Sí, totalmente. Y Tomás Boy luce desesperado en su banquillo, platica mucho con sus centrales, con Vargas y sobre todo con el piloto Jiménez, que es quien tiene ahorita el balón, para que traten de conectarse más con Giovanni, pero al final la salida es lo que le cuesta al conjunto de Mazatlán. De nuevo perdieron la pelota. Dávila con el disparo. Gol en tus manos, Telcel. Perdieron la pelota en la salida. Dávila no perdona y con un zurdazo cruzado pegado al poste vence al guardameta en 28 minutos. Tuca, no les sorprenda una sorpresa tomando en cuenta que el señor Ambriz termina contrato y no ha renovado. Atención con este disparo por arriba, se va. Era el tercero para el León. Le pegó de nuevo en los linderos en área el Chapo Montes, el capitán de la Fiera, y se va por arriba. Triquitrácatelas. A las 7 de la noche, poquito antes de las 7, comenzamos la transmisión y después el box, el centro es bueno para Estrada, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! Fútbol en tus manos, Telcel. Perdieron la pelota, otra vez arriesgaron en la salida. Y Michael Rangel, el rompe corazones, remata de cabeza solo. Y el pase viene hacia atrás, se pierde León. Aquí está el tiro de esquina, el rebote para Mosquera, ¡palo! El rebote todavía para la visita, se marca una falta. Mosquera, el central, remata y estrella la pelota en el palo. Era el tercero para el León. La banda, Amador recibe la pelota, se combina con Millar. Amador de nuevo, hace la finta, el número 11, toca con Augusto Oliveira. A ver si anima el brasileño. Una finta, doble finta, disparo, gol. Desvío, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! Fútbol en tus manos, Telcel. Le pegó Augusto Oliveira. Hay un desvío descolocado completamente Cota por ese desvío de la pelota. Y termina en el fondo de su portería. 54 minutos. Oliveira hace el recorte, manda el centro a segundo palo. Ahí estaba Zambezzo de nuevo tratando de acomodarse.
No pudo hacerse espacio para el disparo. Padilla en un excelente servicio. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! Fútbol en tus manos, Telcel. Excelente jugada por la banda de la derecha. El centro brazo peligroso llega Augusto Oliveira. Y después un rebanón. Mazatlán en 57 minutos. Ya le dio la vuelta y lo gana 3-2. Qué gran jugada. Aquí viene Amador para Padilla. Padilla el cuarto. El remate. ¡Gol! Cuarto, fútbol en tus manos, Telcel. Padilla entró solo por la derecha, manda el centro justo a la llegada del colombiano. 66 minutos, este Mazatlán es otro, aprovecha los espacios. Perfecta, claro. Rangel estaba marcando el cuarto gol, Villavilla lo están revisando en el VAR y le van a avisar al silbante, esto no va a contar. Sí, y fuera de juego. La gente se va a prender, ¿eh? Y ya ves que Tomás Boy había dicho hace un par de semanas que al VAR lo tenían de enemigo y les va a caer como balde de agua fría a la gente de Mazatlán, que está feliz y está baile y baile, ¿eh? Lo que no sé es por qué se tardan tanto en decidir que fuera de juego. La jugada es medio metro adelantado el jugador de Mazatlán. Pero está Chabelita, que fue una gran asistente. Calzadal temblaba todo, acuérdate, para Tomás. Allá va Rangel, también Padilla, cobrar Amador. Carlos Vargas, Vidrio y compañía buscando el remate. Acá viene el servicio de Amador a primer palo. ¡Atención, remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! Fútbol en tus manos, Telcel. Otra vez, ahora en pelota parada aparece Rangel. Cabezazo certero prácticamente en el área chica. Y ahora sí cayó el cuarto. Mazatlán se impone a León. 73 minutos. Le tiene que mover Nacho o si no se lleva el quinto. Un poco el ataque. Van a ingresar Walter Gael Sandoval con el número 1 y Luis Ángel Mendoza con el 7. Van a echar. Chapo Montes le tira. Le tiro un golpe, ¿no? Es el Chapo. Sí, sí, se calentó. No, pero se la pueden mandar, se calentó el número 10, el Chapo, sí. Y lo jalan y después le tiran. Amarillita está bien. Amarillita está bien. Y puede ser para los dos, ¿eh? Sí, la amarillita está bien. Exactamente. Uno por sujetar, por la falta, por cortar un avance y el Chapo por provocar. Parecía más grave. Así es. Sí, a veces Montes en esta técnica. Efectivamente, piensan que existe una fuerza excesiva en el contacto del Chapo Montes, que en este caso no debería de mandarle una acción en cámara lenta, porque en cámara lenta todas las acciones son rojas. La cámara lenta es solamente para ver el punto de contacto, ¿sí? La cámara lenta graba la situación. Ahora, tiene que mandársela así. Chacón, nada más. Si le muestra la roja, no pasa nada. No pasa nada. Está reglamentariamente estaría bien mostrada por el codazo que le mete ahí. Mira, ahí está. Por el codazo que le tira a la zona abdominal. Me parece que reglamentariamente existe el soporte. Y sobre todo porque no existe como tal la disputa del balón. El balón lo lleva adelante el Chapo Montes y las dos caben. Como dijo el señor Medrano. Yo estoy con el Sol Chacón, que no sabe bien qué hacer. Ah, correcto. Así a ver. A ver. Te vas. María no se va. Te vas, Ángel mío. Se va ahí. Tarjeta roja entonces para el capitán, el número 10 de León. Sí. Después de revisarla en el VAR, Chapo Montes sabe que se equivocó, señor. Que se desesperó y que tiró el brazo. Aquí sí recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate de Mazatlán contra León es de más 900. Si apuestas 400, cobrarías 4,000 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Qué sabroso le pegó ahí. Osvaldo Rodríguez de volea, la prendió el número 24 y pasó arriba del travesaño. Qué buen disparo, Chacos. Acá viene a cobrar Osvaldo Rodríguez. Allá viene el centro, primer palo y un contacto. Atención con esta, remate, gol. ¡Gol!
al minuto 95. Ángel Mena, fútbol en tus manos, Telcel. El León todavía dando últimos zarpazos. 4-3 se pone el partido. Para fortuna de Mazatlán, el gol llega prácticamente cuando se está acabando el partido. Si no, podría ser unos aficionados, ¿eh? Les debíamos de la semana pasada y hoy nos pusimos a mano. Y se acabó el partido. César Arturo Ramos dice que ya no hay para más.